Atención colombianos, Diosdado Cabello arremetió contra la senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila por críticas contra Nicolás Maduro. Él dijo textualmente, deben estar ligadas al narcotráfico. Pues el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela vinculó a María Fernanda Cabal y a Vicky Dávila con este ilícito. Además, relacionó a la congresista del Centro Democrático con los falsos positivos. Y es que no paran las tensiones entre el gobierno de Venezuela y la política de oposición colombiana. Después de que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista Unido de este país, pues arremetiera contra estas dos colombianas. En medio de su programa Con el Mazo Dando, emitido pues el sábado pasado, el alfil del recién reelegido Nicolás Maduro expuso los nombres de las colombianas para asegurar que estaban contra la democracia de Venezuela, además de acusarlas de delitos por los que no cursan ninguna investigación. En un primer momento, el político venezolano se refirió a la congresista del Centro Democrático que pidió ayuda a la ONU para vigilar las polémicas elecciones de ese país que dio como ganador en extrañas circunstancias al actual presidente. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Diosdado Cabello a la señora pues María Fernanda Cabal. Sigo aquí. María Fernanda Cabal. ¿Quién es María Fernanda Cabal? Perdóneme, mi ignorancia. Debe estar ligada al narcotráfico, seguro, si es colombiano. Envié una carta al secretario de la ONU, Antonio Guterres, solicitando el envío de cascos azules a Venezuela. ¡Wow! ¡Wow! La vida de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto es sagrada. ¡Wow! Lo dice una que participó, yo sí sé quién es ella, perdón, que participó en los falsos positivos de Uribe, de Santos y de Duque. Y está vinculada al narcotráfico. Pero ella le mandó una carta a Guterres. Si Guterres te hace caso, me avisa, vente. Porque Guterres es sordo y ciego. Él debe seguir sordo y ciego porque sabe que están exterminando al pueblo palestino y no dice nada. Y no hace nada, ¿ves? La ONU. Para que venga a preocuparse por Venezuela. María Fernanda Cabal. Albert. ¿Qué opinan de lo que dice aquí el señor Diosdado Cabello, no? Y es que unos minutos después el político se refirió a las constantes quejas de la periodista Vicky Dávila, a la que también tildó de tener nexos con grupos del narcotráfico en nuestro país. La comunicadora había publicado un post en el que compartía la situación de Venezuela tras la dudosa reelección de Nicolás Maduro. Y él dijo, Vicky Dávila, colombiana también vinculada al narco. Esa es Semana, ¿verdad? Escuchemos lo que dijo. Vicky Dávila. Libere, Vicky Dávila, esta no es la que, la colombiana también, vinculada al narco. Liberen a Venezuela, esa es la que se mata, ¿va? Liberen a Venezuela. Esta es la cruda radiografía que demuestra que el dictador Maduro se está saliendo con la suya. ¿Estamos ganando? A punta de terror y trampa, el mundo tiene que frenarlo. El mundo está sin freno. Eso es lo que dice Diosdado Cabello, ¿no? Pues vamos a ver qué respondieron las involucradas. Por ejemplo, aquí el señor Diosdado Cabello, pues atacó a María Fernanda Cabal de tener vínculos con el narcotráfico que no se han comprobado. Pero la señora salió a responder, al que buscan por criminal es a usted. Al jefe del cartel de los soles también le llegará la justicia, así como a los otros matones del régimen de Maduro, dicen acá. Y pues vamos a ver qué le respondieron los usuarios a María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, te agarraron de piñata. Un pendejo lustrabotas te agarró de trapo viejo. Lo más berraco es que te dijo la verdad, así te duela. Otra persona dijo, le cantaron la tabla a la senadora, le sacaron el prontuario criminal y se le olvidó decir que su familia tiene más de 2 billones de activos de cuentas del narcotráfico y la corrupción. También aquí Vicky Dávila citó un video de Diosdado Cabello, pues poniendo las portadas que está dedicada pues Vicky Dávila a publicar. Liberen a Venezuela, ¿no? Vamos a ver qué dijo Diosdado Cabello sobre esto y qué respondió Vicky Dávila. Se mata el titular, liberen a Venezuela. Vicky, nos vemos en el 2031 y más. Y más. ¿Ah? Y es que tengamos en cuenta de que si llegara Maduro a salir del poder, este señor de pronto usurparía esa presidencia, ¿no? Y pues continuaría la dictadura que están llevando. Vicky Dávila se pronuncia frente a esto. Mi única misión en la vida hoy es no dejar que esto pase en Colombia. Tenemos que aprender a escucharlos, a unirnos. Estamos a tiempo. Hay que ser prácticos. Empecemos por no al fast track, mire. Y el no a la constituyente de Petro. Pondremos en evidencia y denunciaremos a todos los congresistas corruptos que se vendan para que aquí se instale la tiranía. Aquí no hay tiranía, pero lo que hace Vicky Dávila es vender miedo, señores. Y aquí le dicen, cálmese señora, aquí el único tirano que quiso perpetuarse en el poder fue Uribe Vélez. Después siguió la arremetida de Diosdado Cabello, escuchemos. Epa, hoy es sábado, yo le reclamé a usted, le pregunté, usted no tiene nada que hacer, ¿verdad? Ajá, voy a hacer una reprimenda pública, Vicky Dávila.
tampoco tiene nada que hacer. Esa ya no tiene esposo. Vicky Dávila, la de Se Mata. Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes. América Latina volverá a brillar con seguridad antes del 2026. De Cabello. Pero no me desmiente que esté vinculado al narcotráfico. Eso fue lo que yo le dije, que estaba vinculado al narcotráfico, más nada. Pero no me desmiente. Tú tampoco me asustas, Vicky. No, no vale. Y entonces, mira, pone cómo se llama. A esta le van a dar bastante. ¿Cómo se llama eso? Lai. Ah, esto es lo que dice, que dijo Vicky Dávila después. Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las FARC, es usted. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina preso. Usted ya tuvo una oportunidad. No hay dos en la vida. Por ahora, usted está escondido en su guarida, le dice la señora Vicky Dávila a este señor Diosdado Cabello. ¿Qué opinan de este enfrentamiento entre periodista y el señor Diosdado Cabello? Anibello Uribista dice, la arremetida del vicedictador Diosdado Cabello contra Vicky Dávila también tiene una fuerte carga machista, pero no esperen a los peteristas feministas rechazar esto. Seguirán defendiendo al régimen. Pues que salgan los uribistas feministas. No tanto porque cita a los petristas, porque no a los uribistas feministas. Vicky Dávila tampoco tiene nada que hacer. Esa señora no tiene esposo. Citando las palabras del señor Diosdado Cabello, ¿no? También el Centro Democrático se pronunció frente a esto y dijo, desde el Centro Democrático rechazamos contundentemente las amenazas del número 2 del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, contra nuestra senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila, que ponen en peligro sus vidas y su seguridad. ¿Ah? Pues acá le dicen al Centro Democrático, jajaja, ja, ja, atentamente una catajarría de despojadores corruptos, penitenciarios y mafiosos presuntamente, ¿no? Definitivamente algunos como que tienen doble moral y no se ven su propio pecado, ¿no? Luis Gilberto Murillo se refirió también frente a lo que pasa con Venezuela, dijo prudencia y convicción en la diplomacia para la paz. Comparto con ustedes mi columna del tiempo sobre la situación electoral en Venezuela. ¿Y qué dijo la señora Vicky Ávila? Ahí sí, ella ataca acá y ataca allá en Venezuela. Canciller Luis Gilberto Murillo, esto es una vergüenza. Su posición frente al robo de las elecciones por parte del dictador Maduro no representa a la mayoría de los colombianos. Usted solo hace caso. Escribe columnas tontas para justificar su falta de coherencia. Atrevida la señora, pues Vicky Dávila, ¿no? Es que definitivamente se mete con todos los del gobierno y con los que no, también arremete. También el señor expresidente Iván Duque salió a opinar sobre las palabras de Diosdado Cabello, que puso a los uribistas alborotados. No, así dice Dana. ¿Verdad que no, Abu? No. Maduro acaba de decir que también las tiene. ¿Por qué el CNE no las publica? El CNE no tiene porque está apurado, ni está cumpliendo las órdenes de Rabel ni de nadie. Hay unos laxos. El pueblo de Venezuela ya debería tener claro que son 30 días que tiene. Pero ya están apurados. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ahí podían dar los resultados que fuesen. Su estrategia no era, su vía no era electoral, era la violencia. El problema de ellos es que los derrotamos vía electoral y los derrotamos en la calle también. Ese es el problema de ellos. Y pues acá dijo Iván Duque sobre esto, alerta, está llegando información sobre cómo la dictadura de Nicolás Maduro está moviendo un peligroso aparato criminal para reimprimir material electoral y falsificar actas. ¿De dónde saca esa información Iván Duque, por ejemplo? Eso explica por qué, a pesar de que más del 80% de las actas han sido publicadas por valientes testigos de la resistencia democrática, existen gobiernos aliados de Maduro que piden publicar todas las actas a pesar de la evidencia. Esto se hace con el propósito de darle tiempo a la dictadura para usurpar la voluntad popular y abrir una negociación, según Iván Duque. Todo este macabro plan debe detenerse de inmediato. Edmundo González es el presidente y así debe seguir siendo reconocido por la comunidad internacional. Si quieren ver las actas, están disponibles pues, en la página de la señora pues, María Corina Machado, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí pues, se está poniendo las cosas muy complicadas. Tienen un mes para publicar las actas el CNE. Entonces, no hay afán, pero aquí los uribistas ya están diciendo que están reimprimiendo tarjetones y actas y demás, ¿no? También aquí Cristina Fernández de Kirchner fue dura con Maduro, le pidió mostrar las actas electorales de inmediato y dijo alegrarse de que María Corina esté bien. Sin embargo, dijo que estaba pues escondida y ya salió en manifestaciones públicas. Entonces, ¿a quién le creemos? Se los dije, hay que seguir presionando, dicen por acá. Escuchemos. Y acá le pido... pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas.
que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno, porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que... Ah, clandestinidad, y ahí salió a manifestaciones públicas. Por otro lado, nos estamos dando cuenta, colombianos, de que el señor Galán y la señora Claudia López son unos mentirosos, ¿no? ¿Por qué? Porque están presentándose muchas demoras en la troncal de la avenida 68, donde están construyendo Transmilenio, y definitivamente presentan demora en los tiempos y va a costar el doble de lo que inicialmente se tenía presupuestado. Y el metro ni se diga. Gustavo Bolívar deja claro en esto y deja en evidencia a la señora Claudia López. Escándalo sin prensa. La avenida 68, contratada por Claudia López, después de jurar en campaña que no haría nada allí, pues fue contratada por 2 billones para terminarse en 3 años. Ahora resulta que costará 4 billones y será terminada en el 2026. El doble de tiempo y el doble de plata. La prensa calladita, el alcalde blandito con el tema. ¿Quién paga ese desfalco? Los bogotanos, que eligieron el modelo de ciudad basado en los buses de la tripleta de expertos urbanistas, Peñalosa, Claudia y Galán. Con menos dinero se hubiera hecho el tranvía que dejó diseñado Gustavo Petro por la 68. Pasó igual con el metro. Estos 3 sujetos cambiaron el subterráneo por el elevado porque era más barato y más rápido de hacer. Mentiras, costará el doble y se terminará en 15 años después de tirar a la basura los estudios del subterráneo. El elevado, que tiene un retraso del 40%, aún no tiene estudios de tercera fase. Lo peor de todo es que no hay consejo con mayorías conscientes para promover un debate serio sobre este derroche. Ojalá la Contraloría y la Procuraduría se animen a tocar los intocables que estafaron a Bogotá, ¿no? Y el titular dice así: la nueva troncal de Transmilenio por la avenida 68 costaría alrededor de 2 billones y va para 4 billones. ¿Qué opinan sobre este, pues, detrimento patrimonial? Carlos Fernando Galán acepta esto. Recibimos la 68 con graves atrasos y nos hemos puesto en la tarea de agilizar la obra y recuperar el tiempo perdido. La avenida 68 tiene en total cerca de 17 kilómetros y 9 tramos. Fue contratada en el 2020 y debía entregarse en el 2025. Sin embargo, en enero debía ir más del 70% y está apenas en el 38%. Escuchemos lo que dice. Bueno, es viernes 2 de agosto, son un poco más de las 9 de la noche, estamos visitando aquí la obra de la 68. Estamos en el puente de la avenida Suba sobre la 68. Este puente, como ustedes recuerdan, se cerró la placa la semana pasada y se está trabajando ya en terminar el puente en New Jersey, los approaches, todo lo que es necesario para poderlo poner en funcionamiento en diciembre de este año. Pero este puente y esta obra es parte de una discusión que hoy surgió en medios a raíz de una afirmación que hizo Orlando, muy importante, que queremos dar todos los detalles de esta afirmación. Esta obra de la 68 es una obra de más de 17 kilómetros, que tiene 9 tramos. Es la troncal de Transmilenio por la 68. Esta obra fue contratada en el 2020, tenía que terminarse en el 2025. Nosotros la recibimos el 1 de enero de este año con unos retrasos muy significativos. La obra tiene 9 tramos, repito, cada tramo tiene sus particularidades, pero en promedio la obra tenía que estar por encima de 70% cuando llegamos y apenas estaba en 38%. Hemos avanzado a 51.8%, es decir, hemos avanzado casi 14% en estos 7 meses y vamos a seguir trabajando para ponerla en funcionamiento. Pero hay que aclarar que nosotros la recibimos con graves atrasos y nos hemos puesto en la tarea de poder revisar todo lo necesario para agilizar la obra y recuperar ese tiempo perdido. Ahora, hablemos de la plata. A nosotros nos dijeron en el empalme que las obras del IDU iban a tener un faltante porque no tenían recursos para obras ya contratadas. Sí, ¿cercano a cuánto, Orlando? Entre 500 y 600 mil millones de pesos de todas las obras. De todas las obras del IDU. Cuando revisamos todo, nos encontramos que esa no era la cifra. La cifra real era cerca de 2 billones de pesos. Imagínense eso. Para poder terminar obras ya contratadas en Bogotá, incluida esta. Esta en particular, ¿cuál era la plata? ¿Cuánto era la plata que faltaba para esta obra? Alcalde, solo el corredor de la 68 nos hace falta, porque además teníamos temas de predios, 434 mil millones de pesos. Exacto. Es una obra contratada en ejecución que recibimos y que no tenía un faltante de más de 400 mil millones de pesos, incluidos predios. También hay otros faltantes para predios, por ejemplo, la séptima, el norte, entre otros. Entonces, esas son las aclaraciones que queríamos hacer. Nosotros nos hemos puesto en la tarea de poder conseguir los recursos en el plan de desarrollo. Logramos un avance muy importante para garantizar esos recursos que hacían falta para terminar estas obras y estamos avanzando rápidamente y agilizándolas. Hoy estuvimos, por ejemplo, en la avenida Rincón, allá en la Boyacá con 127. Hoy estamos en esta se está avanzando y vamos a trabajar para ponerlas en orden, al día y al servicio de los ciudadanos. Pero es importante que la información la tengan completa de cómo recibimos las obras y cómo estamos avanzando para ponerlas en orden y garantizar que se terminen por fin las obras de Bogotá. Bueno, aquí deja en evidencia el mismo alcalde, pues actual,
Carlos Fernando Galán, de que Claudia López fue negligente con estas obras, señores. Atrasos, y encima de todo esto costarán el doble. Y así esta señora Claudia López quiere ser presidenta de la República. Hágame el favor, si le quedó grande la ciudad, imagínense en todo un país. Pues Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le dice: esa troncal adjudicada por Claudia López, a pesar de haber prometido no hacerla en campaña, me recuerda mucho la troncal de los Nule en la calle 26. Qué insensate es gastar esa cantidad de tiempo y dinero para hacer una nueva pista de buses. Pobre Bogotá, condenada al monopolio. Pues ¿de quién más? Del señor Peñalosa, señores, y de los buses de Transmilenio. Lamentable esto que está pasando con la avenida 68 y la ciudad, que realmente está destruida, ¿no? Elizabeth Ortiz dice acá lo siguiente, y trata de mentirosos, pues, a Miguel Uribe, a Enrique Peñalosa y a Carlos Fernando Galán. Miren lo que decía el señor, pues, Miguel Uribe, brillante congresista del Centro Democrático, es una ironía. Pues en el 2016 el señor decía: después de tantos años, el metro de Bogotá será una realidad. Será contratada en el 2017, iniciará construcción en el 2018 y se terminará en el 2022. Miren, señores, estamos en el 2024 y hasta ahora está comenzando, ¿no? Peñalosa también hablaba: nuestro metro elevado, como el de Medellín, comenzará operaciones en el 2020. 2024 y aún nada, señores. ¿Se iniciará 2028, 2030? Habrá que esperarlo, ¿no? Carlos Fernando Galán: el metro propuesto por Petro se demoraría entre 8 y 10 años. El que propone Peñalosa se demorará entre 4 y 5 años. ¿Cuándo lo decía? Hace 9 años, señores. Y dese en cuenta, subió como alcalde y es el que tiene atrasos ahorita en el metro de Bogotá en un 40%. Entonces acá dese en cuenta cómo mienten esta gente, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan esta información bastante importante. ¿Qué opinan de la tendida que les pegó Diosdado Cabello a María Fernanda Cabal y a la señora Vicky Dávila, ¿no? Que utiliza su medio para rajar de Venezuela, pero no mira los corruptos que a ella la rodearon, como el señor Uribe, como el cartel de la contratación en las vacunas, y de esto no han dicho nada, como la niña política, por ejemplo. Se dedica a atacar a Gustavo Petro todo el tiempo, pero no mira los otros escándalos que realmente no le interesan hablar de ellos porque les tapa a sus financiadores, presuntamente, ¿no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.